acudió personal del ISSSTE a proporcionarnos vacunas contra el toxoide tetánico y hepatitis B. En ese momento, ya está por concluir la vacunación, se vacunó a la totalidad de la población penitenciaria, 128 internos, y con esto pretendemos prevenir estas enfermedades, sobre todo mantener este programa de salud, que año con año y temporada por temporada, que hay este apoyo, ya sea de centro de salud o del ISSSTE, que fue en este caso, pues proporcionarles estas medidas preventivas en cuanto a la salud a los internos del Cerezo Municipal. Están ingresando 15 personas de la Escuela de Belleza Expressions, que pues también con medida de salud, con medida preventiva de higiene, pues cortan el cabello gratuitamente en el Cerezo Municipal. Esto se hace mes a mes, también acuden personas de esta escuela, practicantes, a realizar su labor social. Y pues el interno también se le inculca a los valores como la limpieza, ¿verdad? Que tengan un corte de cabello adecuado para pues, prevenir cualquier tipo de infecciones, pues ya sea por la temporada de calor, etcétera, y pues mantenerla sobre todo también la disciplina en el interior de Cerezo.